¿Qué haces? ¿No es que si botas la basura en el lugar equivocado no solo vas a poner a los aseadores a trabajar más, sino que también le vas a hacer un daño enorme al planeta Tierra, el cual, por si no recuerdas, es tu hogar? Hice lo correcto. Si todos hiciéramos lo correcto, haríamos de nuestro hogar un lugar mejor. Welcome to Hall of Fame. Today we are telling you the story of Juan Camilo Acosta, whose talent in racing may lead him to become the next big thing in Colombian racing and even end up in the Grand Prix. Juan Camilo started his career in karting, reaching a speed of 140 kilometers per hour. From 2001 to 2007, he passed through every one of the categories, 80, 100 and 125 cc. During this time, he took several championships, local, regional and national, and had outstanding performances on international tournaments in Brazil and Italy. After there wasn't any more categories to advance, he made the jump to the next level, formulas. These cars are the same kind used in Formula 1, with the pilot acting as the car's gravity center. There are 5 categories in the formula. Juan Camilo is in the third one. The last two are professional championships consisting of circuits, again like Formula 1. Juan Camilo will be taking a set of trial runs to get to the fourth category, Atlantic, turning pro. In his current formula, he has participated in various tournaments such as Formula BMW and Renault, always hitting podiums. He also did 6 races in the Mexico Championship, obtaining top 5 position in all of them. To get to drive at a speed of 280 km per hour, and that will increase to 310 km per hour. When he starts running in the Atlantic, Juan Camilo must prepare daily with exercise routines for both for his body and his mind. Additionally, he drives every weekend to practice. How did it feel to drive at that speed? That's amazing. I feel that it's a very high speed because on the normal street you can't do it. So that's amazing, the adrenaline you feel that. Do you want to do this for a living, Juan Camilo? No, I'm just doing it as a hobby, and I want to be on my parents' business and just continue on this as a hobby. Why did you start in these competitions? I don't know. When I was a kid, I liked so much racing, and then I decided to start, and my parents were in accord with me, so I started. Is it hard to balance school and this career? Yeah, it's not easy because you have to make a lot of work and a lot of homework, and that's it. Thank you, Juan Camilo, for sharing your amazing accomplishments. I can't wait to meet the next time and get to know another of these great individuals we share our lives with. This was Hall of Fame. Goodbye. Hola a todos, mi nombre es Álvaro Paz y está la sección de personería y el Consejo Estudiantil. Estamos aquí con una invitada muy especial, la nueva presidenta del Consejo Estudiantil, Mariana Angulo. Mariana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mariana, quería preguntarte sobre cuáles son los proyectos del Consejo Estudiantil este año. Bueno, los proyectos del Consejo Estudiantil están basados en la cultura, en el deporte, en el civismo, en la pertenencia del colegio, del país y de la ciudad. También tenemos los proyectos, banderas del que el Consejo Estudiantil siempre ha tenido, como la asamblea y las casas. Hablando de las casas, Mariana, cuéntanos un poco más detalladamente sobre las casas. Bueno, la verdad es el Consejo está trabajando subdividido. Cada persona está en un comité y tiene que realizar proyectos para cada de los comités. Lo hicimos así para que el consejo tenga mayor rendimiento y los proyectos que tengamos salgan cada vez más. Por eso es que el consejo, un grupo del consejo se está encargando de las casas
y en este momento no te podríamos decir exactamente qué proyectos tenemos con las casas, pero sí sé que vamos a hacer todo lo posible para que las casas vuelvan a ser como algún día fueron. Mariana, cuéntanos sobre las cartereras de Fundamor. Bueno, el Consejo Estudiantil está trabajando con Fundamor para así para que todos los estudiantes del colegio Jefferson sientan como pertinencia hacia su país y vean que no solamente nos involucran los problemas que nos pasen a nuestro alrededor, sino el alrededor de toda una ciudad. Es por eso que Fundamor nos está ayudando a sensibilizarnos y a tener respeto y amor por esas personas que no tienen nuestras mismas condiciones de vida. Bueno, esta fue la sección del Consejo Estudiantil. Mariana, muchas gracias por habernos acompañado y recuerda que este es JSN, tu noticia. Una de las noticias que más hemos escuchado durante estos días es la del paro de corteros de caña, situación que afecta inmensamente al país y en especial al Valle del Cauca, que es el principal productor de esta. Las calles de varios municipios del Valle se vieron invadidas por cientos de personas que apoyan las reclamaciones de los corteros, quienes exigen mejores condiciones laborales. Esta marcha le exige a los ingenios que vinculen a sus trabajadores directamente a sus nóminas y no por intermedio de cooperativas. Los corteros reclaman estabilidad laboral. Ellos dicen que desde el gobierno de César Gaviria han ido perdiendo porcentaje de ingresos porque los sacaron de los ingenios y ahora cada trabajador tiene que pagar su propia seguridad social e impuestos. Debido al paro, que tiene bloqueadas las entradas y salidas de los ingenios del departamento, empieza a notarse una reducción en la producción de etanol. Esta problemática haría que los precios de la gasolina se incrementen en los próximos días. Cuatro de las destilerías más grandes de etanol están paralizadas debido al paro de los corteros. 12.467 corteros de caña están vinculados al sector azucarero del Valle, según datos de Azucaña. 9.732 laboran a través de cooperativas de trabajo. Eso fue todo por hoy. Gracias por estar sintonizados a nuestro noticiero. Los esperamos en la próxima emisión. Eso fue JSE, tu noticia. Claro, Álvaro, esto fue todo por hoy. Claro, Álvaro.